Богиня, мамочка, давай вознесемся на небо. Таким взглядом можно убить. Я могу вам чем-то помочь, ребята? Добрый день, Сильвана. Я могу поговорить с тобой? Да, конечно, заходи. Спасибо. Почему у твоих дверей полицейские? После нападения на дом. Похоже, что здесь были те же люди, что и в мастерской. Как дочка, с ней все в порядке? Да, слава богу. Что-нибудь украли? Не знаю. Перерыли все, но, кажется, не нашли того, чего искали. Хочешь кофе? Нет, спасибо. Присаживайся. Спасибо. Карла, ты не заметила ничего странного в поведении Кристобаля в последние дни? У него не было никаких проблем? Если и были, он мне ничего не говорил. Бедняга. Vine a molestarte porque los muchachos están muy preocupados. Quieren saber si el taller va a seguir funcionando. Sí, creo que sí. Voy a hablar con el comandante Pizarro, el que está a cargo de la investigación. Sí, sí, lo conocí ayer. Bueno, pues a él voy a preguntarle. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues ya sabes que yo me puedo encargar de todo lo del taller, si quieres, ¿no? Gracias. Y en cuanto sepas qué va a pasar, por favor, avísame. Sí, yo te llamo. Gracias. Hasta luego, señora Escondón. ¿La acompaño? No, gracias, no se moleste, ya conozco el camino. Gracias. ¿Y quién es esa muchacha? Carla Gutiérrez. Era la secretaria de Cristóbal. Se veía muy afligida. Siempre quiso mucho a Cristóbal. Quería saber qué va a pasar con el taller. ¿Y vas a volver a ver? ¿Ты хочешь снова ее открыть? Eso quiero. Да, скорее всего. Pero voy a consultar. Но сначала должна проконсультироваться с майором Писаро. Прошу, проходите, пожалуйста. Gracias. Siéntese. ¿Usted es el hermano de la señora Ruiz? Así es, mucho gusto. El gusto es mío. Entonces, seguramente es médico de ellos desde hace mucho tiempo. Pues sí, desde que me recibí. Bien. ¿De qué murió su cuñado? De un infarto al miocardio. Bueno, el infarto al miocardio es siempre grave, pero la mayor parte de las veces no es totalmente mortal. El paciente sobrevive, hace su vida normal. Disculpe, el señor Ruiz tenía antecedentes cardíacos. Sí, el día que vino a verme ya vino con el infarto. Pero no pudimos hacer nada porque ya era demasiado tarde. ¿Es probable que algún esfuerzo físico provoque ese tipo de problemas? Sí, desde luego. Además, Cristóbal trabajaba mucho últimamente, tenía muchas presiones. ¿Qué tipo de presiones? Pues, de trabajo. ¿Le comentó algo a usted? No. Solo que tenía mucho trabajo, sí. ¿Ve el techo de las camionetas, el forro? Desmontarlo es un ejercicio pesado. ¿Podría ser una causa para un infarto? Bueno, él no me dijo que hubiera hecho nada de eso. El infarto se presentó y a veces eso pasa incluso sin ningún esfuerzo. Estaba muy enfermo. Muchas gracias. ¿Me puede prestar la historia clínica del señor Ruiz? Solo que como Cristóbal era mi cuñado, yo la atendí en mi casa. Para que Silvana no se enterara, para que no se fuera a preocupar. Pero yo le mando una copia después. Sí, está bien. Muchas gracias, doctor. Para servirle. Cristóbal. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Te regresas a México? No, me voy a Europa. ¿Sabes? Se me presentó la oportunidad de hacer un negocio buenísimo en Francia. Ah, qué bueno. Thanks. ¿Y cuánto tiempo vas a estar allá? Con suerte ya ni regreso a México. Ah, pues en verdad me da mucho gusto. Te felicito.
¿Y tú cómo estás? ¿Ya te dieron los médicos de aquí la opinión sobre tu caso? Sí, pero tampoco ellos me dan esperanzas. Lo siento. Bueno, ya me voy, tengo prisa. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Teniente Marta Luján, para servirle a usted. Teniente o no, eso no cambia nada. Te hice una pregunta. Bueno, ya cálmate, Esteban. Quería estar con los amigos, eso es todo. ¿Tanto te molestó? No es eso, Marta. Tú sabes que no es por eso. Ah, Esteban. No has cambiado nada en los 2 años que llevo de tratarte. ¿O sí? ¿Que ya andas con alguien? Siéntate, por favor. Tenemos que hablar sobre tu trabajo aquí. Cualquiera diría que cometí un crimen horrible al pedir mi traslado acá. Marta, debes tratar de entenderme. Sí, comandante. Dime la verdad, ¿por qué pediste tu traslado? Porque me dijeron que hacía falta reemplazar a Teniente Sánchez, que iba a estar en tu grupo, que iba a pertenecer al escuadrón. ¿Tú sabes qué le pasó a la persona que vas a reemplazar? ¿Sí sabes? Sí, lo balacearon. Lo balacearon, exactamente. No quiero que suceda lo mismo contigo. Lo dices porque soy mujer. Sí. Sé lo que sientes. Créeme. No has podido olvidar la muerte de tu esposa. No, eso no es un tema de trabajo. Bueno, solo quiero decirte que lamento lo que te pasa. Es que quiero estar cerca de ti, Esteban. No me importa si corro o no peligro, soy teniente, policía. Teniente, un momento, está usted cometiendo indisciplina. Basta.